Está el secretario de Economía, a quien entrevistamos en Círculo Sonora. Buenos días, secretario. Gracias Buenos por estar días, aquí. Luis Alberto. Me da mucho gusto verte. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y le pongo lo que han dicho los expertos también. Luis Huesca, en el 2014, dice, sonaba muy esperanzador Sonora, solamente que se generen condiciones en Estados Unidos para que pueda haber una demanda en nuestros productos. Si eso se atora, podemos incluso no crecer. Para este año, pues, de pasar el informe de nuestro gobernador hace apenas un par de meses, suena muy esperanzador cuando se manejó que este año... El año del empleo. No, y a crecer un 5%. ¿Se va a poder hacer el año del empleo? Difícilmente. O sea, a ver, si las condiciones mejoran, porque yo siempre he comentado que nuestro estado es muy sensible a los altibajos de lo que suceda, pues, a nivel nacional, pero también en Estados Unidos. Entonces, solamente que se degeneren condiciones en Estados Unidos para que pueda haber una demanda más efectiva de nuestros productos y de lo que Sonora está haciendo en el ámbito de proveer minería, sobre todo minería, ¿no? Y dependerá de que fluya rápidamente esa inversión en el sur de Sonora para el gasoducto. Pero si eso se atora, si eso se ralentiza, podemos incluso no crecer y quedarnos estancados y que el año sea perdido. Entonces tenemos incertidumbre en Sonora. Hay incertidumbre. ¿Cómo ves, Moisés? No, me parece que no tiene toda la información. Sin duda, la economía norteamericana va a tener un buen nivel de crecimiento. De hecho, lo ha venido manteniendo de manera sostenida. Y también hay algunos sectores industriales a nivel global que van a seguir manteniendo niveles de crecimiento. Y son sectores con los que tenemos nosotros vinculación, que es sobre todo metalmecánico, eléctrico, electrónico, un componente muy importante aeronáutico, no solo aeronáutico americano como el caso de Boeing, sino inclusive británico con participación de Rolls Royce, o francés con la participación de Airbus, canadiense con la participación de Bombardier y su proveeduría, y de algunas otras partes. Es decir, sin duda el comportamiento de la economía norteamericana será importante, pero hay otros elementos que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Leonardo Félix dice que en términos de crecimiento y de empleo no nos fue bien 2013, 2014, 2015. No tiene la información precisa, Leonardo. La verdad es que a mí me gustaría hacer una primera precisión en el caso de Leonardo, y me gustaría hacer un paréntesis. Nunca el conservador Nicolás Sarkozy habla bien de Mitterrand, ni François Hollande, que es socialista, va a hablar del conservador Sarkozy, como tampoco los demócratas Obama o Clinton van a hablar bien de los Bush. Claro. Ninguno respectivamente, tú lo platicabas hace un momento. Leonardo fue subsecretario de Economía con Eduardo Burs, y obviamente sentarse con la cachucha de economista, pues también tiene que tener un gran componente de la cachucha de exmiembro de un gobierno que nosotros sustituimos. Yo soy panista, él es priista, y obviamente estamos en un proceso en donde, pues tú lo has comentado en un momento, por ejemplo, Daniel Hidalgo habla de la paja de la campaña de algún panista, pero no ve la viga de Canoveles, por ejemplo. Y me parece ser que ese es un asunto natural de la condición política y de la condición humana, pero para no caer en el riesgo de la caracterización por personalidades sino contra argumentos, déjame decirte que en el 2013, con datos que son construidos por una institución federal, que es el INEGI, Sonora obtuvo el primer lugar junto con Chihuahua en el nivel de crecimiento. Crecimos en el 2013 5.4 cuando el país creció a 1, es decir, crecimos 5 veces más que el país. En el 2014, sin duda, ahí le puede asistir parcialmente la razón a Leonardo Félix, porque no crecimos, y no crecimos porque hubo una muy agresiva reforma fiscal que nos pegó a nosotros en el tema del IVA en la frontera, en los repecos del régimen de pequeños contribuyentes. Hubo un altísimo nivel de contracción en la industria minera por el impuesto que se hace a las utilidades, pero también hay una inhibición de la inversión en exploración porque te eliminan la deducibilidad de las inversiones en exploración. Pero también yo creo que el 2015 va a ser un muy buen año. Estados Unidos, está haciendo un poco la referencia de Huesca, seguramente de ahí lo toma,
tendrá el mejor nivel de crecimiento, inclusive dicen los expertos, mejor que el mejor después del 2005. Y Sonora puede tener un buen nivel de crecimiento basado en eso, pero también basado en que se han prendido otros motores que van caminando. La siguiente semana vamos a inaugurar aquí una nueva empresa dedicada a la proveeduría de diferentes sectores que hemos venido impulsando en los 5 años anteriores, y va a haber anuncios importantes y va a seguir creciendo la economía. Hay dos precisiones de Leonardo Félix que me gustaría atender, y te agradezco mucho que me des la oportunidad. Primero, él decía que en la economía sonorense nosotros contribuimos con 3 centavos del peso. Y a veces los investigadores se van directamente con los números que ven en las publicaciones, y él saca esta referencia por la contribución que tiene Sonora al PIB nacional, que es el 3%. Yo quiero decirte que hay 6 estados de la República que contribuyen con el 50% a las economías nacionales. El DF lo hace con el 17.7% porque... ¿De todo su gasto? De la participación económica para el PIB nacional, el DF contribuye con el 17.7%. Sí, okay. Y tiene que ver porque la mayoría de las empresas que estén, aunque estén en Chiapas, en Baja California o en Sonora, están registradas fiscalmente en el Distrito Federal. Y entonces la contabilidad te registra en el Distrito Federal. El Estado de México con el 9.2%, Nuevo León con el 7.5%, Jalisco con el 6.3%, Campeche por el petróleo con el 5.1% y Veracruz con el 4.7%. Estas 6 te representan el 50%. Sí. Y hay un paquete de 8 entidades de la República que todos contribuimos en promedio con el 3%, que es lo que yo llamo la economía real en la contribución del PIB. En donde estamos Guanajuato, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Sonora, 3%. Es decir, todos nosotros, desde la óptica de Leonardo Félix, contribuiríamos con 3 centavos. Y hay 18 más que contribuyen con 2 centavos o menos, de acuerdo a la teoría Félix. Lo cual, bueno, pues es realmente un poco ligero, porque hay muchísimas otras unidades económicas que te pueden decir cómo está creciendo. Y ahí te va el ejemplo. Por ejemplo, la segunda precisión que me gustaría hacerles decía, este gobierno ha dejado de hacer cosas en economía, y hay una participación importante del gobierno federal con el Home Port, la 4 Carriles y Guaymas. Realmente hay, como en su caso, o en el caso de Eduardo Burs, cuando ellos impulsaron el PCP, el programa Sonora Proyecto, con 4,000 millones de pesos, una serie de inversiones que son productivas cuando las estás construyendo, pero cuando dejas de construirlas, no te generan ningún empleo. Y lo que nosotros hemos tratado de privilegiar son inversiones que generan empleo y que tienen la posibilidad de seguir en la misma dinámica. Debo decirte, por ejemplo, el tema del gasoducto, la inversión del gasoducto que se aprueba en el 2010 y que se licita en el 2011 y que se inicia su operación en febrero del 2012, todavía en gobierno de Felipe Calderón, nos está haciendo una derrama de más de 1,000 millones de dólares y está contribuyendo de manera importante para el dinamismo. Y la tercera precisión, para concluir en esta parte de las precisiones, es que decía él que había una demanda de 35,000 personas anuales. Realmente la población económicamente activa no ha cambiado del 2003, cuando él fue subsecretario, a la fecha. Son 20,000 personas las que están incorporando anualmente. La única diferencia es que con Eduardo Burs se generaron nada más 69,000 empleos y aquí van cerca de 120,000. ¿En todo el sexenio? En todo el sexenio, Eduardo, 69,000. Es decir, Eduardo Burs en promedio generó 11,000 empleos y nosotros por año en promedio estamos generando 22,500. Es decir, el doble de lo que generaron. Y estamos, pues sí, contribuyendo al establecimiento de bases para poder seguir contribuyendo con el desarrollo económico. ¿Y si cerramos con 160? Sí podemos cerrar con 160, sobre todo porque hay una buena dinámica de crecimiento y sobre todo porque hay nuevas inversiones que se están anunciando. Y sobre todo porque, sí, ahorita las que me dicen, entre esas, y ahí tenemos 2 casos en donde podríamos hablar de desarrollo regional. El caso de Chojoa, que es tradicionalmente una zona agropecuaria,
Fíjate, Luis Alberto, Echojoa en 2009 está ubicada como una de las de los municipios de pobreza extrema. Sí. En Echojoa hay, por ejemplo, 22 mil habitantes en población económicamente activa y generamos una empresa que está generando cerca de 4 mil empleos y nos ha permitido subir el decil de pobreza, es decir, reducir la pobreza en cerca de 2 o 3 niveles. ¿Qué pasó en Cajeme? Me dice Alfredo Flores. Y la simulación de la apertura de Microsoft en Cajeme, que no pasó de una calcomanía y de SK. ¿Qué pasó ahí? Mira, Microsoft lo que firmó con nosotros en el 2011 fue el poder apoyar a microempresarios que quisiesen hacer dentro de su programa de negocios en la red. Y atendimos en el estado de Sonora conforme al convenio que logramos con Microsoft, cerca de 150 microempresarios y seguimos trabajando con ellos para poderles dar elementos adicionales. Debo decirte en comentario a esta pregunta que en el 2010, precisamente cuando firmamos esta parte con Microsoft y con otras 7 empresas, teníamos un parque ahí que tenía contratadas 100 personas. Pero hoy estamos laborando en ese mismo parque con cerca de 600 personas que tienen ingresos sí entre 5 o 6 salarios mínimos y que si ese parque lo tradujeras en una industria maquiladora. ¿Qué pasó en la calcomanía? Entonces sí está operando. Sí, claro, sí está operando. Lo que pasa es que hay veces que la interpretación tiene que ver con que en algún tipo de negocios tú construyes una gran nave y en otro lo que tienes que construir son oficinas. Todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, claro, con este tipo de industrias, no necesariamente es la construcción de una nave. Muchos de los de las actividades productivas se hacen en línea o en diseño o en oficinas. Me dice Luis Huesca, todas, la está escuchando, todos los flujos y motores productivos de proveeduría de bajo valor agregado y por ende de bajos salarios. ¿A qué te refieres, Luis? Es decir, a lo que estamos diciendo que no. Déjame decirte eso porque también lo tocó Álvaro Bracamonte en su intervención. Los principales destinos industriales. Dice, se necesitan 30 mil para la demanda. Es decir, no son 20 mil la demanda anual, se necesitan 30 mil. La han bajado en el gobierno del estado, pero son 30 mil la demanda anual de empleo. La población económicamente activa que está marcada anualmente tiene un comportamiento de 20 mil 20 mil 500. Él puede decir 30 mil, por supuesto que lo ideal es construir 30 mil, pero por ejemplo en el sexenio de Armando López Nogales se generaron 32 mil empleos, en el de Eduardo Burr 69 mil, en todo el sexenio. En el de Eduardo Burr 69 mil, y en ese se han generado 120 mil, y ese es el debate. Es decir, ha venido creciendo y por supuesto que Clinton no va a defender a Bush, volvamos al tema, ¿no? Claro. Y ellos no van a aceptar que hemos venido creciendo. Y respecto al tema de la articulación, debo ponerte dos ejemplos. Hemos incorporado 50 MIPIMES a procesos productivos directos en minería, en aeronáutica y en automotriz. Y en el sexenio de Bush se integraron 2 proveedores directos en este sistema. Muy bien. Hemos incrementado 135 MIPIMES en procesos no productivos, sobre todo en minería. En el sexenio de Burr lo hicieron con 12. Y hemos logrado integrar 225 MIPIMES como proveedores de las cadenas nacionales. Y en el sexenio de Eduardo Burr fueron 8. Entonces, eso es el tema. Tenemos que ubicar los datos conforme las cifras oficiales. Y no las hace el gobierno de Estados Unidos, las hacen las dependencias federales y se trata de poner este comparativo, ¿no? Moisés, te agradezco mucho la visita, ya te invitaremos después para toda la hora de análisis, en este caso era pues para anunciar la entrevista en Círculo Sonora, parte de la proyección que traes y también pues la réplica a los economistas. Te agradezco mucho como siempre. Muchas gracias. Moisés Gómez Reine, Secretario de Economía. Laura Trujillo, inicias programa nuevo ahorita.